Du-du-du. Du-du-du. Lupita, bienvenida al Himalaya, ¿verdad? ¿Cómo estás? Aro o Ciel, bienvenido. Primera, si eres. ¿Sabes por qué te rebasó Ciel? Te quitaron el lugar 13. Porque el Joel sí es collab. Y el Joel pudo venir a los streams de collab. Te gané Ciel. Al final, que el domingo hubo stream solo para colaboradores. Entonces ahí repuntó. Bienvenido, Ortuño, Turi, bienvenidos. Arely, bienvenida. Turirín, sonaba como estás. GPI, pues tú solito que no eres. El Joel de hecho tampoco era, ¿eh? Pero creo que sí se metió para ganar puntos en la tabla y para ver el... ¿Por qué no me deja bajarle? No, pues ya ni modo, así se queda. Para ver el... El Breath of the Wild. A mí nadie me baja de la tabla. No, no puedo bajarle a esto. A ver este. Moverlo, sí. Estoy en el cine. Aunque no me escuche y estoy en el cine. Alejandra Tóxica, bienvenida. Hazme admin para colarme. Corriendo. A ver, espérenme. Pero aquí ando, dale. No puedo, esa Sophie se pasa de lanza, ¿verdad? Pero no quiere perder su lugar. Bueno, ya no importa, ya, no llegué, o sea, no se pudo. Ok. Luis, bienvenido. Tun, tun, tururun, tun. Voy a perder mi lugar en la tabla. ¿En la tabla? No se le dice tabla, aquí ya le decimos de otra forma. No, no es cierto. Ay, ¿no? ¿Qué pasó? Ahora, tóxico, me dejaste esperando aquel día, por eso ya no, ya no creo en los hombres. ¿Qué te dejé esperando? ¿De qué me estás hablando? Hola, por cierto, ¿cómo estás, mi buen Luisillo? Ay, ay, ay. Ahí está. Ya que se acaba, dale. ¿Cuál es la ruta que te dijo el tío? Dijo a... No me acuerdo. Pero me acuerdo que era con Mundo Estrella. O sea, era con el Mundo Estrella. Pero sí debería de practicarlo así, ¿verdad? Tichi, Erickson, Belén del Cid, ¿cómo están? En un rato me voy. Que para que no chilles, dice que te va a dejar las obras del primer lugar. Llegó el prometido de abril, cómo estás, Tichi? Ok, vámonos. Llámame vos, ¿a dónde te va a llevar? Saludos, Jordan, ¿cómo estás? Hola, soy nueva. Saludos, Joel, bienvenido. Alexander, bienvenido, ¿cómo estás también? José, perdón, Josué iba a decir, ¿me lleva? ¿Qué pasó, José? Everything, ¿qué es eso? Abril, buenas noches. Gracias por la compartida. Yoshi, ah, no. Saludos desde Chiapas, saludos. Yoshi, ¿no? ¿No? Yoshi, ok. Arriba de América, no, Tichi. No caigas en esas cosas tan feas. José Reina, gracias por la reacción.
¿Al fin del mundo me vas a llevar? Llévame a mí. Y bájame los calzones también tú. Ven, les digo que este juego como que ya no me pega a mí. Pero vamos a ver, de todas formas, qué se arma, ¿verdad? ¿Qué pasó, José? ¿Por qué me haces esta cara? Quiero llegar temprano y no suenan esas notificaciones. Ponen Notify, pero si no, ya estás en el Discord. Acuérdate que en el Discord, si estás ahí con la aplicación y todo, te llega la notificación de ahí. Guillermo, bienvenido. Se está trabando mi celular. F por tu celular. Entonces no eres Areli. Areli no hubiera puesto OLB. Hola, calzones, sí. Usé mi poquito inglés ahí. Ahí, ¿dónde? ¿Dónde anda la Dalia? No la he visto, no la he visto. Bueno, ya le dije al tío que... Ya le dije que sea el tío, voy a tener que practicar. Órale. Órale, ¿para qué andas quedando? No se me hacen tan difíciles, pero tampoco me siento un expertazo, ¿verdad? En estos juegos. Ahorita, porque acuérdate que cuando empecé... Nada me puede separar. Love you por eso. Seth, gracias por la reacción, bienvenido. Buenas noches, guapo. Buenas noches, angelito hermoso. Te amo, Belén, por eso, ¿eh? ¿También a ti te puedo bajar los calzones, Belén? Nada más no le digas a Abril porque se enoja. Bueno, ¿cómo estás, hermana? Solo ella entenderá. ¿Quién es tu hermana? Seth, gracias por la reacción. ¿Cómo estás, Ariel, también? El tío es de esos tíos que... Sí, sí me gustaría. A mí sí me gustaría que me... Emanuel, bienvenido, ¿cómo estás? A la próxima revisaré a quién le doy host. ¿A quién le dice host? Yair, gracias por la reacción. ¿Qué creen? Ya le puse la mica y sí, creo que sí quedó bien. Ya lo señor streamer, a todo... Sí, quiero a todo lo que se mueva. Todo lo que use calzones. Bueno, y a los que no también. Por ejemplo, me dijeron que el car no usa. Me dijeron por ahí que el car viene de una familia pobre. En la cual, pues, no se usan. No se usan. So, no sé qué sea eso. Michelle, gracias por la reacción. Cristian Gael, gracias por ese follow. Bienvenido a la comunidad. Un besote para ti. ¿De dónde eres? Gigi, ¿cómo estás, Toñito? Bienvenido. Toño Pozos, gracias por esa reacción. ¿Para dormir no se usan? Cristian Gael, muchísimas gracias por la compartida. ¿De dónde eres, Cristian? Yo tampoco lo inventé. Ah. Y te está entendiendo, estás hablando marciano y te está entendiendo Belén. Ojito ahí. Vámonos. ¿De qué color son los tuyos? Hoy azules. De Ciudad Juárez, saludotes hasta Ciudad Juárez desde la Ciudad de México. Yo soy de la Ciudad de México. Está bien chida la de los Minions. En serio, a mí me dijeron que no estaba tan buena. Clemens Gang, gracias por la reacción. ¿Qué edad tienes, Christian? ¿Y cómo quedó la tabla la última vez? Pues así como la enseñé al final del directo. Estabas como en quinto, ¿no? Cuarto, algo así. No, no son de Cruz Azul, no son de Cruz Azul. En dado caso, no me gustaría que estuviera el escudo en mi trasero, ¿verdad? Mejor en la tula, para hacerlos más grandes, para engrandecerlos. No, no es cierto. No manches. ¿Ahora qué? ¿14 añitos? Saludotes, Cristian. Y un besote a esta Ciudad Juárez, ¿verdad? ¿Está pequeño Cristian? Sí, ¿y tú qué decías que tú pequeño? Creo que ahora sabemos quién es el menor de aquí. Aquí normalmente todos están de entre 18 y 22 años. 23 años más o menos, Cristian. Hola, Sofi.
No esperes una obra de arte. Es bueno, pero no esperes. Farmeo, farmeo. No, no tantos. No necesitas tantos, ya sabes. Con un comentario cada 10 minutos. Lo demás está de más. Juan Cospeca, gracias por la reacción. Me gustan tus streams. A mí me gustas tú. ¿Qué pasó, Cristian? ¿Por qué esa carita triste? No te pongas así, vas llegando, ya estás triste. Cristian, por ahora. Sí, porque te digo que según yo, el menor era Saúl Lozano. No, perdí. Bueno, sí quedó la cancioncita del Puchi. ¿Por qué? Perdí. Perdí a mi Puchi. ¿Todos son mayores que yo? Yo digo que debe de haber alguien más chico, pero no estoy seguro. Pero igual y sí. Pero, pues no pasa nada. Tenemos hasta adultos mayores, ¿verdad? Como Mau. No lo olvides. Un Julito, gran gracias por la poder reacción. Conlleva una gran conlleva una gran responsabilidad. responsabilidad. Puchi. Vámonos, Puchi. No manches, bueno. ¡Ya basta, Freezer! Ok, Goku. José Reina. Antes era el más pequeño. El cabrón antes era el más pequeño y ya no. Todos crecemos. Es parte de crecer, Timmy. Entonces no lo vas a hacer forever and ever. Alfredo Fausto. Frausto, perdón. Gracias por la reacción, culito. Gracias por la reacción también. Satermelon, ¿qué es eso? ¿Qué es Satermelon? Yo no lo conozco. Vámonos. Ah, con el Yoshi no se podía, no me acordaba. ¿Tiene los de abuelita los calzones? ¿Tiene calzones de abuelita? ¿El Luis Virgin? Sergio Arrivillaga, ¿cómo está el más hermoso de todos los ciclistas que hay en todo el mundo, verdad? Algún día seremos rucos como Joel. ¿Es que Luis vende usados o sin usar? Porque hay gente que los vende usados. O sea, de que así se los quieren comprar y todo. Y sucios. Sucia la gente que los compra así. Y sucios los calzones, ¿verdad? Chin. No manches. No manches. Yo los vendo usados. GPI, véndemelos. Saldo, Matul, gracias por la reacción. Gracias por la reacción. Ay, me equivoqué bien macizo, pero bueno, ya. Ah, tun, tun, turun, tun, tun. Ah. Mira como checkpoint. ¿Trabajo malo en la tarde? ¿De qué hablas? ¿Cómo que trabajo malo? Cristian, ¿cuánto tiempo lleva con nosotros? 5 minutos. No, me equivoqué. Jesús Martínez, ¿Jam? ¿Serás Jam? Es que era Jesús Alejandro, por eso no estoy seguro si es Jam. Pero bienvenido a la comunidad. 100 pesos, todos. A vos, 10 mil. ¿Por qué a mí más caro? ¿Por qué a mí más caro? Eso no se vale. ¿Es nuevo de hoy? Sí, pues me acaba de seguir, ¿no viste? Es valerta. Me acaba de seguir prácticamente. Ya son 6 minutos. Acá me aparece. Venga. Cada 10 minutos. Bienvenidos al Bienvenidos a Himalaya. Himalaya. No te enojes. No estoy enojado. Ahí está, cada 5 minutos, cada 10. Es cada 10. Goku, ¡ah! Que se largue.
¿Cómo hacen eso? Hay comandos, puedes poner, ándale. Pero así como ese de Goku, hay algunos en específico. Pero tiene que pasar un minuto de que ya sonó para que puedas volver a ponerlo. Se marchó, te faltó el acento, por eso no sonó. ¿Ya subiste el susto de bienvenidos al Himalaya? No. Sangroncito. Se me olvidó apagar ese, pero no me acordaba. Vámonos. Pepe Nice. Sí, tienes que escribirlo exacto como es, pero sí, jalan chido. Y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad. Y siempre tiene que ir con el comando, o sea, con el signo de exclamación. Primero. ¿Tiene nuevo hijo o qué? Sí, va a ser mi hijo este Cristian ahora. Francisco y Amalia, bienvenidos. Hola, mi Fab, ¿cómo estás? Aparte de bien hermosota. Esli, gracias por la reacción. ¿Otro hijo? Es que tú no sabes, José Reina, pero antes de que llegaras a la comunidad había un chavito. Ah, tenía 14 años también él, ¿no? ¿O 12? No me acuerdo. Pero él decía que yo era su papá y me mandaba mensajes de contéstame, papá, salúdame, papá, ¿cómo estás, papá? ¿Por qué no me contestas, papá? ¿Qué estás haciendo que no me hablas, papá? Soy tu hijo, papá, tienes que quererme, papá, 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 papá. Hasta que me volvió loco. Me volvió loco, pero después me dijo, ya encontré un nuevo padre que sí me quiere y ya no te quiero porque solamente eras el reemplazo. Adri, gracias por la reacción. Ahora eres mi papá. Sí, será muy castroso. Bueno, Cristian, aprovecha mientras pueda porque algún día te reemplazará con otro. ¿Con quién? Oli, ¿está bueno el chisme? ¿Cómo estás, Adri? Aparte de bien, hermosísima, preciosota, bellísima y sensual. Nunca. También a ti te mandaba mensaje, ¿no? De que le contestaras. Vámonos. Amorcito, mande. Oye, Ortuño, ¿y te sabes el juego este? O sea, no de que andes bien, de que los movimientos y todo eso, sino nada más de, pues, de para dónde es, de qué hay que hacer en cada nivel. Farmeo, Yoshi, farmeo, ¿no? Hola, Sofi. De nuevo. Te digo que con un comentario, Sofi, es más que suficiente. ¿Me va a reemplazar él? No, yo no te reemplazo, yo no reemplazo a nadie. Ahorita mi único hijo es Carl. Y es mi hijo, y es mi amante, y cumple varias funciones realmente. F. HDP. Hijo, amante, ¿qué más puede ser? Varias funciones, pues sí. Lo podemos acomodar en varios lados, Carlos, bien hermoso. A veces. Davis, gracias por la reacción, ¿cómo estás? Por ejemplo, si yo le digo, haz la de Mariana y mándame cosas, me las manda el Carl. Sirvienta también. Saludos, Davis, ¿cómo estás? Carl es todólogo aquí. Pris, bienvenida, qué milagroso, Pris. ¿Cómo has estado, mi amor? Volví después de tiempo. Tú también, ¿cómo has estado, mi amor? ¿Y por qué no venías? Que no pasa nada, ¿verdad? Si tienen cosas que hacer. Hola, Belén. ¡Ay! No es cierto. Bueno, el Ortuño no vi si me respondió, ¿no? Pero a eso me refería, ¿verdad? Que de repente como que se nos pasa.
Ahí está. Se me malogró el celular. ¿Qué es eso? Yo igual quiero un mi amor. ¿Quieres ser mi amor? Aunque estemos lejos, no importa. Yo también quiero un mi amor. Vámonos. Cada 10 minutos, social. Cada 10 minutos. Te presento a mi tío. Qué rico. Yo quiero uno de esos. Ojalá me lleve Luis. ¿A dónde? Las ganas de jugar. Ah, y tampoco conmigo. Pregúntales cómo inicié yo jugándolo. No me acuerdo si tú veías en ese tiempo, porque tú has estado aquí por temporadas y de repente ya me vas a creer y de repente me dejas de creer. Y así, ¿verdad? No sé en qué faceta estabas. Pero en faceta Bacaretti no estabas. Probablemente estabas en la faceta Alegrín cuando yo empecé a jugar esto. No estoy seguro. Pero estabas en alguna faceta, de eso sí estoy seguro. No. Bueno, ya ni pex. No, mejor no. Este. Que se le arruinó el celular. F por el celular. Bueno, Daddy, me largo a tragar. Trágame a mí. Dame unos besotes, Daddy. ¿Cuál es esa faceta? Pues estamos hablando de cuando estaba con otros, ¿verdad? Estaba en el lado oscuro. Este. Y decían, ah, ya te quiero mucho, pero ni venía. Llevo rato ya viéndote. Sí, como 2 semanas. Porque todavía estabas en la faceta Bacaretti. Llevas como 2 semanas. Tampoco te las hagas acá de que... ¡Ay, 6 años! ¿Comentario para farmear? ¿Ya valió? ¿Qué valió? Cuando jugabas con King. Pero ve, con King jugué en enero. Y sí, era cuando no la armaba, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay! Dame unos besotes. Me quedan 3 de pila. F por ti. F por ti. Hay unos vidrios. Hay unos vidrios, Sofi. Vámonos para acá. No me acuerdo qué hay acá. Ok, ya me acordé. Este nivel nunca me ha gustado. Ahora sí me largo. Nos vemos, este Cristian. Que te vaya bien. Que te vaya bien, donde sea que estés. Ya no me acuerdo qué más sigue. ¿Miak? ¿Qué es eso? Ok, está, sí me servía. Cállate, vato miado. Ahora vato miado. Trun. Mac, love you. Besos para ti también, ¿verdad? En la tula. ¿No es para acá? No. Ok. José Reina me está hablando feo. No le hables feo, José Reina. José Reina, no la molestes. Uy, ahí está. Ese nivel tampoco nunca me gustó. Está bien feito, ¿verdad? ¿Cómo estás, Miguel Gaona? Un besote para ti, ¿verdad? No sé por qué, pero no, este nivel no me gusta. Y no está tan malo, pero no me gusta. ¿Es amarillo, es oro o lava? Yo diría que oro. ¿Estoy confundida? ¿Con quién? Ahora, ¿con quién? ¿A quién le vas a romper el corazón? A ver, no PGPI. Ya me acordé que iba a ver, a ver. Quería ver porque no me fijé hace rato. El alcance que tuvo, ¿verdad? 12.000 tuvo bajito, el de plantas. Pero estuvo bien. Pilar, gracias por la reacción. Ah, ahí lo que me dan son puntos, ¿no? Pilar, bienvenida. Eduardo Isaí, bienvenido al Himalaya. A ver cómo quedó la mica. Pues ya no se ve realmente que hay mica. Me quedaron 2 burbujitas y ves que... Bueno, las intenté quitar, pero ya no se pudo. Entonces, a ver cuánto me dura, pero ya. Ya paso mi huella y ya todo bien, ¿verdad? Porque no podía. Ves que ya tenía que quitar la mica para poner mi huella, porque ya estaba bien feo. Porque poronga en México es una comida, güey. En España es otra cosa, pero no es mi culpa que te entendiste mal.
Tengo cara, pero no soy pelleja. ¿Es oro o lava? Oro, ¿no? Según yo es oro. ¿Cómo va a ser lava amarilla? Turuntun. Chin, mi Yoshi. F por Yoshi. ¿Te hubieras apoyado? No, sí. Me apoyé como decían las instrucciones. Y traía una cosita para quitarle las burbujas, de hecho. Hola, 10 minutos desde el gimnasio. ¿Cómo estás, Carlos? Hermosote. Hace rato vino el otro Carlos. Creo que si vienen los dos, sí farmea por ti, ¿eh? Kaneki, gracias por la reacción. Hola, Sant. ¿Es oro? Es lo que estoy diciendo. ¿Tienes money? Sí, no creo que sea lava. En vez de calmar a su chat, ¿ahora qué hice? Ya le dije, José Reina. No lo molestes. ¿Puso algo más? Ya no vi si puso algo más. ¿Te agarro el pellejo? Ey, ¿cómo que le agarras el pellejo? Ahora, güey. Aquí los pellejos nada más los agarro yo. Miguel, gracias por la reacción. Creo que algunas personas te están enfermando de ambición. Se están enfermando de ambición por culpa de algo. Y su tabla. Una disculpa. Perdóname, Belén. Solamente no pelees ni ya. Ya, José. Ya pasó. Ya. Párale, José. O te regaño. Y estás castigado sin entrar al stream del viernes. No es cierto. No es cierto, pero sí va a ser cierto. ¿Has jugado a Mario 1? Sí. Teresita, bienvenida. 40 reacciones. Pues ahí la llevamos. Pero no sé por qué no, ya no pega este juego. Me pegó un tiempo y ya después ya no. Nada más lo trajiste una vez. ¿Cuál juego? Ah, el Mario Bros. 1. Sí. Pero de todas formas sí lo he jugado. O sea, ese sí lo ubico. Vámonos. Vámonos. Ahí está. Ah, bueno, ¿ahora qué? ¿Un día lo puedes jugar? Pues este mes ya no sería. Pero sí podría traerlo. Aparte dura menos, ¿no? Dura como 40 minutos ese juego. Esa vez no nos tardamos tanto. No sé si está lloviendo, ¿eh? Pero creo que sí. Cuando me quedo callado así es porque quiero escuchar. Mario 1, me voy. ¿Ahora qué, Belén? No te pongas así, mi amor. Me hablaste, sí. No discutas con Belén. Ni le hables feo. Ella no va a comer poronga cuando tú le digas. Mándame un beso. Te amo, Luis. A ti y a tu tabla. Es diferente. ¡Ay! Es diferente la dinámica de tu tabla a la de la mía, ¿verdad? No es cierto. Wow, o te juro que me voy otro. ¿Ya metiste el Mario Fiestas al calendario? No. Ariel, mande. Ay, me equivoqué. Ah, no era así. Ah, era así. ¿Cómo se llama este juego? Super Mario World. Jenny, gracias por la reacción. ¿Plantas versus zombies o me voy? Buenas, Jenny, ¿cómo estás? Aparte de bien hermosota. ¿Otro que entendió mal? Ajá. Ajá. Nada de mandar a comer poronga a la gente aquí, ¿eh? Aunque tengan cara como Joel de que les encanta, no les digas. ¿Cómo se llama ese juego? Super Mario World. Y a su barco le llamó
¿Cómo que me largue? ¿Eras mi ídolo? Es el comando. Estelas en el mar. Me dio hambre, cómeme a mí. Este vato. Es que sí, uno no puede juzgar, ¿verdad? Y no los tiene que mandar a comer aunque se vea que les gusta. ¿Le ayudo a tener pescuezo? ¿Cómo que a tener pescuezo? No entiendo eso. Ya mejor no defiendas a Belén. Pero de Belén no dije nada. Yo dije del Joel. Se está inventando que es una... No, yo digo que sí está hablando de una madre que es como... Es como la longaniza, de hecho. Pero según yo es de sangre, ¿no? Ah, no, esa es la moronga. Es moronga, ¿verdad? Oye, sí es cierto, la poronga no es cierto, güey. Eso es moronga. Es moronga. Lo que tú dices que es comida en México es moronga, güey. Los mandas a comer. Y les gusta, no tiene chiste. sí, cierto, es moronga esa madre. Es moronga, ajá. Sí, cierto. La poronga no existe. La moronga. Y no me gusta. Se complementan, Luis Virgen. Una no puede existir sin la otra, ¿verdad? Omarcillo, bienvenido, ¿cómo estás? No me gusta. Tenía el directo retrasado. Yo tengo a Carl retrasado. No es cierto. Morcilla, yo no la conocía así. ¿O rellena? Creo que rellena, sí, alguna vez escuché que le decían así. Omarcito, gracias por la compartida. Como toda esa parte, bien hermoso. ¿Se come de la res? Ahora. Menudo, no me gusta el menudo. No me gusta el menudo. Menudo. Acaba de quedar como tu hija, ¿no? Retrasada tu cola. Agustina, ¿cómo estás? Qué milagroso. Gracias por la reacción y la compartida. ¿Comemos un tipo de hormiga? Aquí se comen los chapulines. Rico, no me gusta, Belén, no me gusta. Y mi amor, aquí estoy, mi amor. Fernando, ¿cómo estás? Gracias por la reacción. Lupita, ¿sigues por aquí? Creo que sí, ¿verdad? Estabas peleándote tú también. Pregunto por qué. Pues ves que le dijiste a Sofi que te ibas a quedar fuera, ¿verdad? En un rato. No sé cuánto tiempo quede Sofi. ¿Sí saben ricos? No me gusta. Ah, ¿los chapulines? No. ¿Qué crees? Antes sí comía, pero... Ahora los veo y pienso en cucarachas. Y entonces... Siento que podría ser yo comiéndome una cucaracha y no quiero, ¿verdad? ¿Se comen a mis compas? Yo también tengo de esos, ¿eh? Ahora yo qué. No, nada. Es que no estaba seguro si seguías aquí. Lía, gracias por la compartida. Vilmer, gracias por la reacción. Y Fernando Alvarado, Diego Alexander, Lía, gracias por las reacciones también. Manuel, gracias por la reacción. Además, ¿y si le gustan esos los chapulines? No sabían mal, yo me acuerdo porque sí me los comía. Pero ya no, porque siento que estoy comiendo cucarachas. Sí, aquí ando. Love you por eso. Te amo. Perdona si te hago llorar. Perdona si te hago sufrir. ¿Quién? Es rico. A mí no me gusta la moronga. A mí no me gusta la moronga. Siento que es... Es como... Algo bien piratón, bien chafón, que no tiene ni el mismo sabor, ni la misma consistencia, ni nada que la longaniza. Un intento fallido por mejorar la longaniza. La parte de abril. Hay unos chapulines que están así. Hay unos chapulines así.
Que se les ven los ojos bien saltados y dices, me va a ver mientras me lo como. Me está viendo el chapulín. Me están mandando WhatsApp, si no quiero responder, ¿por qué? Nancy, bienvenida. Llegando tarde y con sueño, claro que sí. ¿Por qué? Gracias por la explicación. Se ve, tienen los ojos bien saltados, bien saltados. Entonces, ¿te los comes? Screenshot. Y uno dice, ah, caray. No. Ahí está, Sánchez Ángel, gracias por la reacción. No puedo, ¿por qué? No puedes, ¿con qué? Ahí está. Mitzi, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por la reacción sota, ¿verdad? Ah, pensé que había llegado Marquito. Regreso luego, nos vemos, Albercito. ¿Y cómo estás? Hola, Ángel. Ángel Sánchez. No puedo. No puedo moverle. Daniel Pex. Ángel, gracias por la compartida. ¡Ting! F porque aquí perdí un Yoshi, ¿verdad? Con tu forma de imitar al Chapulín. Pero así son cada 5 minutos. ¿Así se ven? O sea, tienen sus ojotes así. Mira, no juego ya tan mal. Mamá, ya no juego tan mal en Mario World. Ah. Lleva 2 segundos atrasado. F por ti. No, que 10. Es cada 10 minutos. Es cada 10 minutos ya. De hecho, a ver, vamos a ver la tabla. Vamos a molestarlos antes de que llegue Belén, ¿verdad? El car ya está a punto, ¿verdad? De alcanzar a Sophie. Que no es una comida. Sigue. Seguimos. O sea, a lo mejor él se la quiere comer, la moronga. Ah, no, la poronga, perdón. A lo mejor él sí le gusta la poronga. ¿Ustedes quiénes son para decir que no se la puede comer? Vamos por el top 10 mínimo. Bueno, pero en el 18 ya. Ya es subir, ¿no? Porque no estuviste casi en los de hace rato. Entonces, hasta eso es buena señal. Ya ignoren a mi manito. Ahora. Vámonos para acá. Vámonos para acá. ¡Bienvenidos al Himalaya! Bienvenidos al Himalaya. ¡Sí! ¡Que se largue! ¡Sí! ¡Que se largue! Uy, sí llegué. Ok, bien. Ahí está. ¿De quién hablas? Yo estoy leyendo. Si no está tan mal, no, de hecho no. Ese Mario sí me gusta. A mí me gustan tus ojos, tus besos y otras cositas. Porque estoy solito. tú No hay estás nadie aquí aquí a a mi mi lado. lado. No habrá problemas hoy. De De mí mí ya ya se se han han burlado. burlado. De los besos que te di, amor. ¿A cuál de todos echas más de mí? No manches. Ah, ya llegó el Hernández Hernández, mi hijo, al que tanto extrañaba. ¿Cómo estás? Mi amor, hermosote, preciosote. Bellísimo y sensual. Los cositos más fácil que. Mira en Messenger. Yo no tengo por qué ver nada en Messenger y menos si es tuyo. ¡Ah!
Porque tú me partiste el corazón. Ay, mi corazón. ¿Exijo? ¿Qué? A mí no me vas a venir a exigir nada. Ay, me equivoqué. Beto, gracias por la reacción. Llegó el adoptado. 10. ¿Bloquealo? La voy a bloquear a ella porque dijo, exijo, no me exiges nada. De drama. La mandó a... ¿Qué? ¿Lo mando a dónde? Mi hijo, me exijo. Yo te extrañé tanto, papá. No, quédate con tu tiburoncín. No me acuerdo cómo se llama. Osvaldo creo era, ¿no? Quédate con él. Quédate con él. Yo ya no te quiero. Que él te dé todo lo que yo te iba a dar. Soy Toby. A Beto le quité el celular, guau. Hace poco, pero ¿por qué? Ayer ya no puedo ver las reacciones. ¿Pero por qué no puedes ver las reacciones? Vi que está bugueado esto, ¿no? Porque muchos decían que no pueden ver las insignias. Y yo sí las veo. Ah, ya entendí. No tiene sentido. Ya entendí. No es la primera vez que pasa. Entonces tú relax. No, se me fue. ¿Quisiera ser mi papá? No. Tengo a Carl que me manda fotos ricas. Es mejor que cualquier otro hijo así. Miren lo que me mandó Nancy. En la cuenta de él no me salían las insignias. Ah, no está Carl. Ok. Saluditos, Moy, ¿cómo estás? ¿Para qué te necesito? Por dos. Miren. Dice ella que sticker normal comiendo palomitas, ¿verdad? Estoy solito. No hay nadie aquí a mi lado. Yo voto por Carlos. De mí ya se han burlado. Le cambié los ojos. Ahorita la meditaba. Olvidaré que existe una tabla. Olvídate, pero no te olvides de mí, por favor. Y sticker chapulín. Ahí está lo que hizo Nancy. Si eres... Está buenardo. Igualito. Ay. Por eso me reí ahorita que lo vi. ¿Te sabes la de...? Sí, te la dedico. ¿Quieres que te la cante? No, me equivoqué. Caramelo de chocolate, empápame así, como un piono. Yo pensaba que le faltaron los lentes, pero están chidos. No, porque me los quité para eso. Me los quité para hacer la cara así, entonces estuvo bien. Claudia, gracias por la reacción. Antes no. Ahora sí ya. Pero todos cambiamos. Antes, por ejemplo, me caía bien Liliana. Bueno, no así como excelentísimo, ¿verdad? Pero sí bien. Sí era esta, ¿verdad? Sí. Ah, y sí tenía que irme por allá. Ok. Fan de Nancy, yo también, por eso voy a andar con ella. Ya basta, Freezer. Esta Belén ya se conectó para jugar este Breath of the Wild. ¿Baneado? Vamos a ver si está jugando Breath of the Wild. La llave sí, se me olvidó, pero ya la llevo.
Beto, Good, Toby, medio ZZZ, porque si digo que muy ZZZ, se enoja. Que ponga el Zelda, dices. Ese yo lo estoy trayendo, pero en el Only Collapse, ya lo sabes, Beto. Ants, varón, gracias por la reacción. Y salen... La verdad es que el Only Collapse no es lo mejor que hay, ¿verdad? A lo mejor en cuanto a los juegos, de que no les gustan a todos, pero los chismes que salen ahí, eso sí estoy seguro de que sí les gustan a todos. como el de ayer, a ver, de los collapse, ¿a quién no le gustó el chisme de ayer? Pero el chisme 1000 de 10, así es. Porque como ya los puedo leer más, porque no son tantísimos, Beto, suelen haber 12, 14 personas en esos streams. Creo que lo más que hemos tenido son como 18, ¿no? Al mismo tiempo, 18 collapses al mismo tiempo ahí viéndolo. Sí los puedo leer un poquito más. Estuvo muy bueno. La Mariana. Ojalá algún día Abril me despierte así, ¿verdad? Ojalá. Nunca intenté. No, de hecho hay un speedrun para encontrarlos todos. El otro día le estaba diciendo a Abril. Y creo que es de más de 24 horas, ¿no? Son muchísimos, muchísimos. Y están por todo el mapa, entonces la neta es que sí está pesadillo. Pero no, no es mi intención encontrarlas todas, porque sí son un montón. Hasta ¿en serio? Mira, mejor que... Me voy a ir con Mariana. Y en la Smitch me faltan unos 20. ¿En la Smitch? ¿Qué es eso? En mi partida de la Wii U solo me faltó uno. F. No, pero yo sí he visto que sí hay speedrun. Pero sí, no, yo no me dedicaría a buscarlos todos. Ese chisme me dio coraje, la neta. Maoli, gracias por la reacción. Pero lo que nos queda de... O sea, el resumen es que inteligente sí era. Inteligente sí era. ¿Pero todo bien ya? No. ¿Y me lo vas a contar o no quieres contar eso? Están locos esos que los buscan todos. Te digo que hay speedrun de eso. No me acuerdo cuándo lo vi, pero sí hay. Pero sí son muchísimas horas para agarrarlos todos. Okay. Carlos Mendoza, gracias por la reacción. Estaba loca. A lo mejor está... De hecho, a ella le gustaban mucho los coreanitos. Y hasta donde sé, su novio es coreano. Ahorita actualmente anda con un coreanito. Ay, no salté. Arely, ¿soy tu fan? Yo soy su fan. Ahí está. Carlos, tú ya venías, ¿no? Carlos Mendoza, o no estoy seguro. Hola, hola de mar. Nos faltan un montón de cosas. Todos somos fan de Arely, yo no. Ya no. No es cierto. Caramelo de chocolate. Empápame así. Yo creo que esta semana empiezo a colorear los stickers y entonces se queda el chapulín. Pues como digan. O sea, como quieras también tú. Como un pionono de vitrina. Enróllame 10. Acá no estamos en la página de recuerdo. Acá hay Kiomis, mira. Mira, Beto. Vamos a fingir que está Miguel Ángel.
No puedo. A ver, vamos a fingir desde otra página. Que está Miguel Ángel. Acá. Cámara. No me deja. Me iba a mandar 1100 estrellas falsas. ¿Por qué no me deja? Creo que no voy a poder ahorita. ¿Qué harás? Me iba a mandar 1100 estrellas falsas fingiendo que las había mandado Miguel Ángel. Pero no me deja abrir mi... No, no me deja. FJ. Cántala de mi bebito Fifiu. Como un peón, no, no debí. Que en él, que mandes reales. Pero iba a mandar la inauguración de la liga, ya empezó. De la liga de Y expansión, ¿o se cuál? marchó. Y a su barco le llamó Libertad. ¿Te hackearon? Nada. Y en el No, pero cielo no me deja. descubrió Asumo que tengo que registrarme bien, bien, bien ahorita, abrirlo bien. estrellas en el Pero mar. tengo que, tendría que cerrar el chat y todo eso, entonces no puedo ahorita. Ay, ay, ay. Gracias por aceptar la participación en el torneo del segundo aniversario Percil Gamer. Nos vemos el 21 de agosto. Será algo increíble que unirá, supongo que es, a gran parte de la comunidad del Mario de Facebook Gaming. Muchas gracias, tío, por la invitación a todos nosotros también, ¿verdad? Pero ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar y pues a ver cómo nos va. Ahí está, me encanta. Me encanta y fijadísimo. Me espanté, pensé que leí el 20 de agosto. ¿Y qué tienes que hacer el 20 de agosto? Es el 21, el 21 de agosto. Chin. ¿De qué será el torneo? Pues yo entendí que habrá tres juegos, pero vamos a ver. Que lo anuncie él y ya después vemos. Pero ahí vamos a estar, ahí vamos a estar y va a haber streamers muy chidos con los que nos llevamos muy, muy bien. Si lo fijas, no puedo leer comentarios. Abarca mucho espacio. Mario 3, Mario World y Mario 64 con atajos y ruta. Ah, bueno. Sí, ya lo puso, sí, ya lo puso. Son esos tres juegos. Los tres, afortunadamente, sí los juego. En uno soy mejor que en otros, ¿verdad? Yo creo que, de hecho, en el que soy peor es en el Mario World de los tres juegos. Pero sí será de esos. Pero a mí sí me parece, ¿estás segura, Lupita? A mí me parece así como de ver más para desglosar y ya le damos. ¿Pero ya lo trajiste de vuelta? Sí. Hoy es la primera vez que traigo este juego después de como 3 meses, ¿no? Ya lo había abandonado desde que empecé casi Plantas vs Zombies, lo abandoné. Entonces vamos a ver qué sale. Esa es la idea, que todos somos buenos en unos y en otros no tanto. Sí, ojalá me vaya mejor en el de 16. Bueno, el de Mario 64. Y en el Mario Bros 3 también, la verdad es que ahí sí tendría esperanzas yo, ¿verdad? De llegar lejos. Pero en este, a lo mejor no tantas. Te quiero, Joelito, yo lo quiero más. Pedacito de mi vida. Te quiero tanto, pedacito de mi vida. Ay, amor. Es más. Si en algún momento, Joel, necesitas saciar tus instintos carnívoros, carnales, más bien carnales, tus instintos carnales, carnívoros, no, ignora esa palabra. Lo del Clash, sí, de hecho, sí me gustó lo del Clash. Si alguna vez necesitas saciar tus instintos carnales y vienes a Ciudad de México o yo estoy por allá por tu casa, mira, yo con gusto te ayudo.
Ya sea con una mano o con otras cosas, lo que tú quieras. Vámonos. Ay, ay, ay. El 3 nomás ve rutas y utiliza bien las flautas. Ah, sí, cierto. Si es speedrun, sí, si se valen las flautas, bueno, entonces ya quién sabe, ¿verdad? Quién sabe si irarme siempre, se me va el Yoshi aquí. Sí podría tener. Sí, sí podría, sí podría. Tendría que practicar nada más el mundo 8, casi, casi. Voy a cenar, provechito, provechito. Ay, no manches. El 3 va a ser con flautas. Entonces sí se arma, sí se arma. Nada más que sí tengo que practicar mucho el último mundo. Porque sí hay unas partes que sí se me complican un montón. Pero cuando lo estaba trayendo 2 veces a la semana, la verdad es que ya lo pasaba rápido. Entonces, pues a ver. Para que sean los tres equitativos los 3 juegos en tiempo. Este seguro sí no, porque ni siquiera me sale bien las rutas. Y luego se me complican un montón. Pero se arma. Y en el de 16, pues por los que están, están como a mi nivel. Entonces, no sé qué tan bueno sea eso, pero sí hay chances de dar participaciones decentes. ¿O qué? No manches, no. Quítate, carnal. Ahí está. ¿Aprendes? Ah, no manches. Se me fue la onda. Sí, se me fue la onda. No manches, no. A ver. Con cuidado, gracias, muy amable. Ah, no manches. No. No sé qué cenar, cename a mí. ¿Ya aprendió David? Está bien. ¿Otra vez? Les digo que no, en este no la voy a armar. Te voy a dedicar una canción, te voy a dedicar una canción mustia. Este groserito, tú empezaste. No, esta no, a ver. O sea, sí es esa, pero mi amor te estaba dando. Les digo que este juego ya no me cuchuflea a mí. 17, o sea, 17 no son tan poquitos, pero pues para mí ya no es tan normal, ¿verdad? Verme con 17. Y además hay que tomar en cuenta que ya no llevamos reacciones en 11 minutos. En 11 minutos, bueno, 11 minutos ya sin reacciones. Ah, pinche Mauser. ¿Cómo se llama la canción? No sé, pero es de Thalía con Prince Royce. Nada más le puse así, te perdiste mi amor y yo mi amor te estaba dando. Te dije que no me voy, no me importa. Ya me rompiste el corazón, entonces ya para qué te quedas. Claro, gracias por la reacción. Mi amor, tengo una pregunta, ¿qué pasó, bebé? Mi bebecita Bebelín, di Bebelín.
Oye, oh, ya me había equivocado, bien machín. Me salvé. ¿Quieres que me vaya? No. Tun, tun, turun, tun, vete ya. Si no encuentras motivos, uno, para seguir conmigo, para qué continuar. Es mejor terminar como amigos que ser como enemigos, esperando atacar. Vete si no sientes que mi boca te provoca sensaciones cuando roza por tus labios. Vete si no sientes cuando en forma de caricias, no me acuerdo qué cosa, te recorro con mis manos. Nada significa en esta vida soportar una mentira en una relación si no hay amor. Vete ya. Buenas noches, Belén. Vamos a ver si sigues. Primero eso, ¿verdad? Primero eso. Ah, no, ya no estás. Ya no estás. Hace un minuto. Buen, bienvenida. Dos. Ok, tres. Belén, te amo y te extrañé. Qué tóxico. Es que sentí feo porque la estaba esperando. Y todos vimos cómo estaba allá. Todos la vimos. ¿Quién ya no está? Alguien de por ahí. Mi hija anda jugando, le extraño. ¿Qué anda jugando y por qué le extrañas? No están juntas. Se veía por ahí el Breath of the Wild de alguien. Gabriela Ortiz, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, ya tenemos tres reacciones, ¿verdad? En los últimos 15 minutos, ya eso es algo. Ya no, yo no sé por qué no me jala este juego. O sea, no debería de estarme tan mal. Y sí me va verdaderamente mal en este juego. Nomás que era. Ay, casualmente dice hace un minuto y vas entrando. ¿Te lo prestaste a ti o cómo? ¿Quieres que me vaya? Que no. Pero si quieres irte, vete ya. Si no encuentras motivos para seguir conmigo, para qué continuar, es mejor terminar como amigos que ser como enemigos. Hasta el momento están, ya hay varios ahí en ese evento, para que vean quiénes van a estar. Armandeus, Yuki, Meyuki, Cooper, Cabra, Omori, Broco, Guaymas. Joana es la chica de Perú, ¿verdad? Es de ella de la Calas. Tu tío, gracias por la reacción. Yo. King Carla Gamer no la conozco. Galletita, Centinela Gamer, Carly tampoco la conozco. El Cora, Ortuño y el tío. Quería ver cómo se veía el Zelda en mi Switch OLED y cómo le van a de él. Es casi lo mismo, ¿no? Lo que yo había visto de la imagen. Yo había visto que es casi lo mismo. Ese era el cómo está sale. El put. ¿Vas a entrarle el jueves, eh? ¿Sí? ¿O no? Acuérdate que el jueves ya hay nuevas pistas del Mario Kart 8 Deluxe y es justamente el día que nos toca, ¿verdad? Si estará bueno, sí. Sí, son varios streamers confirmados ya. Pero en este definitivamente sí es en el que me va peor de todos. Pero a ver qué sale, ¿no? A ver qué sale. Pues ya cuando menos ahí divertirnos un rato. Va a estar emocionante. Cuando menos divertirnos un rato ahí. Pero sí es el plan. El Mario Carocho, ese mero. Tarde, pero llego. Sale, mi amor. Sale, bebecito, bebelín. Ok, ahí está. Sí se ve mejor en la OLED, agregando que la pantalla es más grande. Ajá, es más grande. Pero, por ejemplo, la densidad de píxeles, ¿es mucha la diferencia? Porque según yo la resolución es la misma, ¿verdad? Según yo no mejora tanto. O bueno, al menos la Switch que tengo, la pantalla es de plástico. No sé si haya cambiado la pantalla de lo que es. Porque de plástico la neta es que sí. No le invirtieron mucho los del Switch, ¿verdad? Giz, bienvenido, qué milagroso. Ok, vámonos por acá. Ah, no, pero ya tengo.
Sí se ve mejor en la OLED, la verdad. Bueno, si lo juegas en portátil, entonces sí lo puedes disfrutar más. Porque ya en la tele, pues ya a la hora de la tele es lo mismo, ¿no? Exactamente. GP y el Mario Kart, Kyle el jueves. En la mañana vine. Sí vi. Pero no comentaste absolutamente nada. Ah. Fireballs. No tengo idea. Vámonos, vámonos antes de que llegue alguien malo. Ahí está. Nada más quítale la Switch a Ariel. Pero tú ni juegas Mario Kart 8. Que ay no, que me van a ver y que no sé qué tanto. Y ella viene aquí y ya juega. ¿Le MBB? A ver qué pasó, Milo. ¿Cuándo el calendario del mes? ¿O a qué hora va a empezar? Ah, ese no se va a mover. Ese no se va a mover realmente. Entonces, aprox a las 7. Órale, ¿qué es eso? Aprox como a las 7. Pero no he puesto calendario del mes. De hecho, va a haber cambios. Todavía no estoy seguro, pero probablemente yo creo que... Yo creo que voy a ver. Y lunes, miércoles y viernes sí voy a hacer stream temprano. Pero el Fabio... Yo siempre he querido que entres al Mario Kart 8. Dider, gracias por la reacción. Lunes, miércoles y viernes a lo mejor sí temprano. Martes y jueves, ¿no? Y... Pues ya dijimos, nada más entró en el Mario World, o sea, Mario Kart 64. Y los streams mañaneros serían dos de Mario 64 y uno de Minecraft. Serían los streams de la mañana. ¿Por qué no tiene mal etiquetado? ¿Yo tengo mal etiquetado algo? ¿Seguirá el Sunshine? Sí, aún va a estar. No, sí me parece que sí lo tengo bien. ¿Está mal etiquetado? A mí me parece que es Mario World. ¿El juego? No, a mí sí me parece que es el Mario World. Hasta le puedo tomar fotos si quieres para que veas. ¿Aquí no dice que es Mario World? ¿Super Mario World? ¿Les aparece algo más a ustedes? A mí sí me parece que es Super Mario World. A ver, vamos a ver sus mensajes, sus comentarios, ¿verdad? ¿Enviaría screen al grupo? ¿Se aparece otro? ¡Qué loco! Saludos, Ariel, qué milagroso, ¿cómo estás? Didier, gracias por la reacción. A mí sí me parece bien. Miren, le voy a tomar foto para que vean. Ariel, muchísimas gracias por esas gracias. Saluditos, chatcito y Ariel Chispas. Muchísimas gracias por esas 50 estrellotas de verdad que se valoran y se aprecian un montón, ¿verdad? Yo no le he movido ahorita nada, ¿eh? Yo no le he cambiado nada ahorita. Pero yo sí lo etiqueté bien. Aquí me parece que es Super Mario World. Ni siquiera conozco ese juego. ¿Rebugueado el Facebook? ¿No estamos locos? Alicia Guerrero, ¿cómo estás? Ni siquiera conozco ese juego que dicen. Ni siquiera lo conozco, no sabía de su existencia. Sí, aparece en la descripción. No. Pero yo hablo de la etiqueta... Sí, me parece bien. La que estoy marcando, encerrando así, es la etiqueta. Muchísimas gracias por esas 50 estrellotas. Perdóname, Areli. Ahora sí, otros 10 minutos sí que sí. Muchísimas gracias por esas 50 estrellotas, Areli. Hoy se come carne. Ay, ay, ay. ¿Quién va a funar al aro? Yo. Ese vato me cae bien gordo.
Ando comiendo, cómeme a mí. ¿Iré a buscar el juego? Sí, hola. Ah, ah. ¿No te quieres abrir? No, sí. ¿Cuál gracias? Encuérdate. No, sí, sí, sí. ¿Abrir qué? Ella nada más es mi novia. No me tiene que decir que no me encuere. Yo sí me encuero. ¿No puedo leer el chat? Ah, sí, cierto. A ver, ahí te va. A ver. Necesito fijar otro. Y desfijarlo, porque si no, no me deja, ¿verdad? Ahí está. Me refería, ya sé que afunarme a mí. Super Mario World, sí, sí, sí. ¿También te aparece otro? Ah, no manches. Ya estuvo bueno, ¿no? Este nivelillo. Ni siquiera conozco ese juego, se los prometo. Sí, soy dueño de mi cuerpo. Mi templo, sí soy. Ah, bueno. Apreciable te ves hoy. Muchísimas gracias, Valencia, por esas 50 estrellotas. De verdad que se aprecian, se valoran un montón. Belén Ríos ha enviado 30 rupias. A mí me muestra que solo que estás jugando Super Mario World. ¿Solo te quieren trolear? No, 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 ya me mandaron la imagen. Sí, sí está bugueado Facebook, pero es un bug. A ver, Carl, ¿todavía te aparece? Ah, rebugueado. En otros sí te aparece bien. Está muy raro el asunto. Cuando entras a la página sí aparece Mario World. Está muy raro. A mí me gusta mucho de esos. Me acuerdo cuando el Ariel, qué perro. Magic, gracias por la reacción. Me dio flojera calentar mi cena. Mejor como cereal, cómeme a mí. ¿Qué ibas a calentar? Si nada más es calentar. A mí la verdad es que no soy muy fan del cereal. Entonces yo sí hubiera preferido calentarlo. No, estás jugando. Ven como si está bugueado. Porque dicen que afuera, o sea, si se meten desde la página sí aparece bien, pero acá no. Por eso la morada good. Quería apagar la insignia de mod, pero no puedo. ¿Porque no ves las insignias? Yo no soy fan del cereal, la verdad. La verdad es que yo no soy muy fan del cereal. Sí me gusta, pero soy más fan de las cosas saladas, como mi Cruz Azul. Vámonos. ¿Qué tal, mi hija Sirenovoy? ¿Te ves bien hermosa? Tú también te ves hermosísima. ¿Andas enseñando mucho? El que no enseña no vende. A mí sí me gusta. El que no enseña no vende, ya dije. Ya vamos. Ya, fue la última que hice eso, ¿eh? Fui a los dos streams oficiales de la Superliga 64 y me mareó el gran mosaico que hay. ¿Hay stream? O sea, a ver. ¿Y qué vendo, oiga? Pan. Del 8 grandote. Super Liga 64. En su refrutísima Mauser. Paqueriel, gracias por tus 117 días. Te amo por eso, ¿verdad? ¿Te dije, chevato? No, no me dijiste, ¿o sí? Carlitos, ¿cómo estás? Bienvenido. En su refrutísima Mauser, ¿verdad? Bueno, hay 23 personas viéndolo. Supongo que sí les gusta. Pero... mosaico de rango 10 puntos. ¿Y quiénes están jugando? Miren. ¿No están del todo bien los mosaicos? Está Sodaf, ¿no? Sodaf, Nock. Ah, pues ya ganó Sodaf. Ya ganó Sodaf. GG por él.
¿Pero qué crees? Me causa mucha... Y ahora lo usan como término en mosaico. me causa mucha... ansiedad. John Alberto, gracias por la reacción. Ver los bordes. Los bordes que no están como perfectamente alineados. Eso sí me causa así como de... ¡Ay, ay, 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 ay! Entonces es algo que yo corregiría nada más. Ale Cuevas, gracias por la reacción. Pero en general creo que sí mejoró ya... el cómo está todo eso a cómo estaba, por ejemplo, en el torneo de Legrín, ¿no? Pero... ni se entiende nada. Pues no sé quién es quién. Pero bueno, son 2, 4, 6, 8, 10 personas los que están participando en ese mosaico. 10 personas. Yo le dije ya a Legrín que... si sabe contar, pues que no cuente conmigo o que me tenga ahí como de chiste más que nada porque... Yo no etiqueté ese Areli. Está bugueado esto, está bug. Porque yo no le voy a meter de lleno al speedrun. La verdad es que no me interesa. Y le dije entonces, si me quieres meter, pues yo te mando mis videos cada que haga PB. Pero no es como que vaya a ser un activo del speedrun actualmente. Y eso ya lo saben todos ustedes. Que no estoy interesado ahorita en estar speedruneando tanto, ¿verdad? 10 personas en el mismo mosaico. Yeris, gracias por la reacción. Ese güey debería de poner, ya debe de hacer sus, ¿cómo se llama? Me falta una, ¿no? Sus escenas ya con, pues por como va a tener mosaicos, ya debería de tener para 2, 3, 4, 5, 6 y a lo mejor hasta 16 personas. Gracias, espíritus del cielo. Nada más 70 estrellas. 70 estrellas, pero no va a ser diario. El día que tú entres a un mosaico sería evento especial. Imagínate uno de esa magnitud. El comando dice el juego correcto. Así que estamos todo correcto, ¿verdad? Todo ok. Con razón se fueron varios. Pues sí, como Ortuño que no está. Vámonos, ahí está. ¿Algún día volverán los domingos del Yoshi? Supongo que puede que sí, pero mientras esté más potente el Mario, el Plantas vs. Zombies, no. Mientras esté más potente el Plantas vs. Zombies, no me conviene. Porque la verdad es que sí es muchísima la diferencia. Luego dicen que yo no la haga enojar. No entiendo qué pasó. Hazle caso a Belén. Tengo una rabia. Ok. ¿Tienes una rabia? ¿Eres perro? ¿O por qué tienes rabia? A ver, explícame. ¿Por qué no estás en el mosaico? Porque a mí no me interesan los mosaicos. Ya lo saben todos ustedes. No es mi contenido favorito. No. Pues respeto medianamente a todos los que hacen mosaico, ¿verdad? No es cierto. Sí los respeto. Porque son mis amigos. Pero no me gusta a mí los mosaicos. No me gusta ni ver mosaicos ni estar tanto en mosaicos, ¿verdad? Actualmente, como ya he tenido más tiempo, ya he participado en algo ahí con Legrín, con Yoki, con Ecuardo. Pero no soy fan porque a mí sí me gusta estar medianamente grosero. A mí sí me gusta estar leyendo mi chat e interactuando con mi chat, no con los otros. Ariel, medianamente sí me pasé de lanza, ¿verdad? Sí me pasé de lanza. Una disculpa. ¿Así no ven cuándo qué? Mejor un mosaico de 10 personas. No, entre más personas menos me gusta. Interactuando con el chat y ni nos lee. Trato de leerlos a todos. Ahorita, mira, para que no digan que es madre mía de que tengo muchos comentarios. Métete a ver un stream de Yoki, un stream del Meyuki, de Cooper, y dime cuántos comentarios tiene. Y después fíjate llevo yo 1100 comentarios en una hora 20. Y a ver si hacen eso hasta en 2 horas. ¿No escucho? Salgo y regreso, dale. 10 minutos cada 10 minutos la tabla ahora. Artemio, bienvenido. O sea, sí siento yo que soy el güey que tiene más interacción en el chat.
Que hablamos mucho, dice. Es que somos los... aquí están los más chismosos, la neta. Poquitos, Ariel Truco, mentira. Pues a mí Coral sí me lee, yo nomás digo, a métete a ver cuándo... Es más, yo me meto ahorita mismo en este perro momento, porque a mí no me vas a estar hablando así. El Cora Gameplays, acá está. El Cora Gameplays. A ver, un stream de... ¿Cuánto tiempo? 1 hora 45. 505 comentarios. Luego un stream de... 1 hora 59. 412 comentarios. Luego un stream de... 1 hora 40. 181... No, perdón, 229 comentarios. O sea, no es por nada, mami, pero el Cora no me llega ni a los talones en comentarios. Ni a los talones. No es cierto, Cora, si llegas a ver esto, love you. Nos estás diciendo que nos callemos. No, mi amor, todo menos eso. Solamente estoy pidiendo un poquito de su comprensión. Uy, uy, uy. Es que sí, sí comentan muchísimo, pero pues yo entiendo que aquí estamos los... Yo así formé la comunidad, ¿verdad? Dije, los güeyes más chismosos. Bueno, me callo. No, Belén, dime qué pasó, porque estás emperrada, eso sí quiero saber. Los güeyes más chismosos, yo los recluté para esta comunidad. Entre más chismoso, mejor encajas aquí, ¿verdad? Y entre más te le encajen, mejor. No, no es cierto. Comprensión, es lo único que necesito, comprensión y ternura. En exclusiva, a Ariel se les duele la fama. Es que aquí se sienten... ¿Y sienten la presión por la tabla? No, pero por ejemplo, Davo tiene la tabla. Y no es lo mismo. Igual Bacaretti. Mira, por ejemplo, Davo. Rico. Davo tiene... Ah, caray, este güey sí está cañón. ¿Fue extensible? No me vuelvo a quejar. Ni quien lo tome, la verdad. Davo tiene muchos más. 2000 comentarios en 2 horas. Está más o menos. Olvídenlo de Davo. Ahí, ignórenme. Está cañón ese güey. No me vuelvo a quejar de que comentan mucho. 2000 comentarios en 2 horas. Yo hasta dije, ¿a poco hizo extensible? Ni me di cuenta ahora, ¿verdad? A ver, vamos a ver otro. 2000 comentarios. Está loco ese güey. 4000 comentarios en uno de ¿cuánto tiempo? Ah, de 7 horas, en este está más decente, de 7 horas, está bien. 1800 comentarios en 2 horas y media. En exclusiva, ¿Ariel quedó? No, si sí, el Davo está cañón, entonces, ¿eh? Fernanda, Inda, bienvenida. Gracias por la reacción y la compartida. FZ. DCFZ. No pongas así cosas, José. Nada más que sí se entiende. Embarazado. Ahora, ¿te cerró la boca? Nada más bien me la abrió. Y la boca también así. Astrid, primero que nada, buenas noches. ¿Cómo estás? Jefe, ¿qué día vas a hacer las pruebas del Minecraft? Ya lo tengo descargado. Entonces yo pensaba traerlo el miércoles. Este miércoles, ¿verdad? Pero vemos. O sea, como prueba sí podemos hacer la prueba. O también, bueno, podemos ahorita entrar a... Bueno, yo estaba pensando en a lo mejor hacer un Only Collapse, ¿verdad? De Zelda. Todavía lo estoy pensando para hoy. Para hoy mismo. Y podría intentarlo ahí, ¿no? Y vemos, me dice si puedes entrar y todo. Pero sí me gustaría para el miércoles ya tenerlo. ¿Será que ya pasaron otros 10 minutos, papi? Ya pasaron como 2 horas. ¿Hay chisme para Only? Pues yo no tengo ninguno. Después de lo de Mariana, no tengo ninguno. Hoy harías 4... Sí, serían muchísimos, ¿no? ¿A qué hora? Pues terminando este. No hay chisme, a menos que alguien de ustedes tenga como, por ejemplo, lo de por qué está enojada está Belén del CIS. Hasta el siguiente directo. No me digas eso, mi amor. Mejor encuérate. Y yo me encuero. Y que pasen cosas ricas.
Belén interesada en el chisme. Las Belén interesadas en el chisme no se bañan, no tienen novio. ¿Qué más? Son colaps. Emisoras de estrellas actualmente, seguidoras de hito. Igual te dije que podríamos hacer pruebas de eso, del server. Sí. Pero no sé tú qué días puedes más fácil. Shinobu, Cocho, gracias por la reacción. No se ocupa un novio con la pura mano, ¿verdad? Yo también decía antes de estar con Abril lo mismo. Y pues, sí, con la pura mano. El jueves jugarás. Sí. Oye. Eras tú, ¿verdad? El que me dijo que tú eras muy bueno y todo. Vino el Carlos Lara ese día. Llegó tarde, pero llegó. Y ese güey era el que te iba a dar una lección de humildad. No es cierto, no es de humildad. Pero sí era en el que yo confiaba. De aniversario. Sí, cierto, perdón, de aniversario. Nada más dije de eso porque quería molestarlas con lo del seguidor de Pi. Con la mano. ¿Quieren que les platique cómo me engañó mi ex? ¿Lo vas a platicar ahí en el Only Collapse? Échale. Yo sí. Chisme es chisme. No, se me fue. Para el stream solo los miércoles. Ah, justamente es el día que lo traería. Sí, una prueba del chill cualquier día en la tarde, ok. Vas a ver. Sí, para el stream. Pues igual y le damos mañana, ¿no? Si quieres, mañana vemos. No hay... ¿Sí sabes? Sí. Por eso estamos esperando. Todos estamos esperando el jueves. Pero ya se fue el pinche Jaibo, ¿verdad? El Carlos Lara ya se fue. Es al que te iba a presentar para que veas quién es el que te iba a ganar. No hay nadie con más nivel en esta página que él, ¿eh? O sea, esa sí es una realidad. Nunca le hemos ganado todavía. Va, ¿me avisas? ¿Pero Only Colas? Sí, que lo cuenten el Only Colas. Mau, ¿cómo estás? Bienvenido, Mau. ¿Sabes cuáles pistas van a agregar? No, solamente me acuerdo que la del desierto del Mario Kart 64. Esa sí me acuerdo. Te llevo una pizza de Don Cangrejo. La pizza de Don Cangrejo es la mejor. Javier González, muchísimas gracias por ese follow. Bienvenido a la comunidad, un besote para ti. Salgo a aprender en la casa de los famosos a ser víboro. Ya les había dicho que esa Ivonne Montero a mí me caía muy bien. Y ya en la casa de los famosos ya me cae de la vértebra. Ya no la tolero, ya no la aguanto. La veo y digo, ay, ¿por qué me tratas así de mal a mi viejita Laura? Ivonne Montero, yo te quería, la verdad, yo te quería. Pero después te pasaste bien de lanza. Ya me saturé, ¿de qué cosa? Ando haciendo tarea, no la hagas. ¡Ah! ¿Qué pedo? A ver si no le pasa a la que siga así. Ok, no salió otra. Me pasó eso mismo. ¿Cómo crees? Yo a New York la sigo queriendo muchísimo. ¿Entendiste? Santiago, gracias por la reacción. Ivonne es chida. Y Laura ya se fue hoy. F por Laura. Comenté mucho. F por ti. ¿Qué estaría? No lo sé. Tal Dog, otro que tenía números romanos, que eran 13. Fitofex o algo así. Y otro llamado Sonic. Sí los conozco. Bueno, a dos. Ay. Conozco a The Sonic, porque es The Sonic. Y conozco a Dog. Dog, es D-O-C. ¿Ya nos vamos? No, todavía no. Ah, no manches. Bueno, X. Pero, la verdad, o sea, siendo realistas, la Jaiba le gana a cualquiera de todos esos antes mencionados, estoy segurísimo. El único que yo creo que le podría competir es Sonic. Los demás, no. Lo olvidé, ¿qué pasó? Hay peores personas. Ivonne se pasó con la humanidad. Yo que la apoyaba en la isla del reality. Y así me paga. Ahí está. ¿Feliz cumpleaños, precioso? Pero no es mi cumpleaños. Yo conozco a 13 y es un crack. Ah, dijo números romanos, ¿verdad? Sí. 13 también es muy bueno, pero no le gana a la Jaiba. Estoy segurísimo. 13 es streamer. La Jaiba te va a comer.
Sonic, de Sonic, Luis García. Feliz cumple. Pero no es mi cumple. Connie, gracias por la reacción, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños, pero no es mi cumpleaños. Y bueno, es mejor persona que cualquiera de los de la casa. Laurita era la chida junto con bueno, New York. Yo era así en New York, la verdad. ¡Que se largue! Sí, que se largue. José Reina. Se me olvidó que tú me habías dicho que te tenía que decir, Luigi. ¿Ya entraste? Ya entré y sí me gustó. Cumple, pero no es mi cumple. Se le extraño. New York es lo mejor que hay en este mundo. Muchísimas gracias, José Reina, por esas 75 estrellas. La verdad que se aprecian y se valoran un montón, como ya todos ustedes saben, ¿verdad? Hoy se come. Hoy se come, aunque sea una maruchan, con lo de todos ustedes. 75 estrellas. Bueno, algo es algo, mi querido pana, te quiero mucho. Te cueme más, pero ya no molestes a Belén. Ya no molestes a Belén, ¿eh? Porque yo sí salto por ella. Es más, la voy a hacer mod. Y entonces si la hacen enojar, va a banear gente. Ese Sónico parece que no tiene vida. Igual el 13. Cuídate, Lito, feliz noche. Igual tú, Albercillo, bienvenido. Voy a hablar yo sola. ¿Con quién sola vas a hablar? A veces creo que nomás... ¿Qué crees? El 13 dijo que ya no le está dando tanto porque está metiéndole al GTA. Pero yo sí creo... cuando conozcas a la Jaiba, ahí sí vas a decir, ese güey sí está loco, porque luego jugamos sala llena, o sea, 10 participantes más. Chin. Y la Jaiba no pierde ni un perro punto, ¿eh? O sea, la Jaiba no pierde ni un perro punto. Aquí sigo. Bienvenida de vuelta, Amalia. Que no la moleste. No la molestes. Sheila, Génesis, bienvenida. No la estés molestando, en serio, ¿eh? Ya regresé. Bienvenida de vuelta, Sofi. Creo que sí está lloviendo. Oye, necesito a mi wifi. Ni me pelaste. Ese día ya era tarde y me quedé dormido, ¿verdad? Sofi, gracias por la reacción. Pero ya sabes que lo que quieras decirme, ahí estamos. Yo sí te escucho, aunque no tenga tiempo de repente. Pero, porque sí lo leí todo. Pero según yo ya no había nada más, ¿verdad?, que agregar. Pero si quieres hablar, desahogarte o más cosas. Según yo dije todo lo que te tenía que decir. Pero si necesitas más, pues tú dime, yo te apoyo con todo. O sea, o te doy mi opinión de lo que yo creo que es mejor, ¿no? ¿Y en qué número voy? Como en el 4, estás en 4. Ay, Sofi. El siguiente día. No vi. No, Génesis. ¿No me habrás escrito al otro celular? Porque ese no lo he prendido. No había visto eso. ¿La Jaiba quién es? Tal vez... tal vez mi novio le gane. No creo, ¿eh? Vas a ver que a la Jaiba nadie le gana. Le voy a insistir para que el jueves sí entre. Y le damos como a las 7. O sea, ahorita son las 9 aquí donde yo vivo. Entonces, a las 7, 2 horas antes. ¿Es en serio? O sea, no manches, acabo de ver. Sí me mandó mensaje. Güey, no manches. ¿Estás contente del mensaje que me mandaste? ¿Tú crees que no te hubiera contestado si lo hubiera visto? Obviamente te iba a contestar ese pinche mensaje. Kevin, gracias por la reacción. No manches. La Jaiba deudora. Mira, a ver, Joel. ¿Quién le gana a la Jaiba? Sé sincero. ¿Cómo se llama la Jaiba? ¿Tiene página de stream? No hace streams. Ya ves, por eso te digo que necesitaba. Y pues, eso es lo que pasó. Yo no sabía. Perdóname, mi amor. Perdóname, Génesis. Te mando mensaje. A ver, deja la etiqueta a la Jaiba. Bueno, no la etiqueto. Déjale, hablo. Pero, No hace streams. Ay, no. Me estaba metiendo en Carl. ¿Cómo sale en el card? La otra vez entró como la perrísima, ¿no? Algo así. La bichota. Nadie le gana a la Jaiba. A ver, Carlos, acá está. Oye.
Génesis, hablamos si quieres. Pero yo creo que es momentáneo, la verdad es que dudo que sea permanente, ¿verdad? Está el chavo que dijo que todos se la pellizcan, que porque es muy bueno y que tú se la pellizcas, que es Shinobu. Está aquí preguntando por ti para saber si vas a entrarle el jueves y quiere ver qué tan bueno eres, ¿verdad? Ya está leyéndolos, ya está escuchándolos. ¿Es permanente? No creo, espero que no. Pero sí, si quieres al rato hablamos. Voy a entrar ahorita en un Only Collapse, entonces voy a estar aquí con ellos. Pero en cuanto termine el Only Collapse, el directo de Only Collapse, te hablo. Hasta que llegue. No, ya. A ver. Métete, córrele, rápido, papi, rápido, rápido. Chavo, soy mujer. ¡Ah! Perdón. No es hombre, es mujer. Es mujer, 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 mujer. Es hermosa, ¿verdad? Ya te enseñaré por qué. Sí, por favor. Sí, por favor, pero terminando el Only Collapse. Génesis. Perdóname por no estar a la altura de tus necesidades. Only Ay, güey, ¿a ti sí te gusta el Zelda? ¿De qué hablas? ¿Aquí hay humildad? De tu parte, no. Él es la Jaiba. Él es la Jaiba, Shinobu. Shinobu. Shinobu es mujer, ¿eh? Me equivoqué. Necesito con... Jocelyn, se llama Jocelyn. Jocelyn, entonces. Perdóname, Jocelyn, yo no sabía. Yo necesito tragármela aunque no me den contexto. Estamos al revés. Estamos al revés, ¿verdad? Ahorita lo desfijan. Es que no alcanzo a leer todo. O sea, a mí también me ocupa espacio. Chin. Chira para acá atrás, ¿no? Dicen que eres el mejor. Y lo afirmo y lo reafirmo, ¿eh? Lo afirmo y lo reafirmo, claro que sí. Ahí está. 150, yo juego más en 200. Yo no juego 200, yo juego 150, eso sí, en los directos. Pero no lo soy. Pero ese güey juega en todas. Ese güey, el Carlos está loco. Ese güey sí juega en todos. Díganme, ¿de qué hablan? De que Carlos Lara es muy bueno jugando Mario Kart 8 Deluxe. Esos insignias no las veo. Está bugueado Facebook, anda bug. Bien humilde, no soy el mejor. No he perdido ningún punto contra nadie de los que juega aquí, pero no soy el mejor. La Jaiba. Yo también creo que el de Sonic es el que le podría dar competencia a la Jaiba, pero nada más, no creo que haya alguien más. Y ese güey, pues ven que le gusta mucho en 200, pero la neta es que a mí no me gusta el 200 casi. No le sé a los derrapes ni a las vueltas, ¿verdad? En el Mario Kart, ¿cómo te llamas, Carlos? Ya deja de ponerme en un pedestal que se la van a creer. Güey, nadie te ha quitado ni un perro punto cuando has estado aquí. ¿Quién es de Sonic? Luis García. Mareo, ya sé, este nivel está feillo en ese sentido, ¿verdad? ¿El Sónico? El Sónico. Entonces es cosa de... No había pensado en eso, pero sí. Entonces, a Carlos es al que nos dijiste que tenemos que focusear. A Carlos Lara. A Carlos Lara es al que hay que tratar de aventarle toda la artillería entre todos. Porque si no, no hay forma. No hay forma. Pero sí, hay que ser deudor, ¿verdad? Para poder jugar bien Mario Kart. Sí, ya no los quiero. Aquí no me pelan. Pero sí te dije el contexto. Bueno, al menos yo sí. Es que, ¿qué crees? El de Sonic también nos debe estrellas, Carlos también ofreció estrellas y nada, ¿verdad? ¿Ya te dijo Ariel de qué hablaba? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Buena observación.
Ahora sí, yo creo que nada más este nivel para guardar bien. Y nos pasamos al Onicollapse. Neta también lo hizo, sí, también ofreció dinero y no ha pagado. Pero él sí me debe a mí. Tú le debes al Mellus. Por eso dice que es cosa de deudores. Porque él decía, no, pásate al 200, pásate al 200 aquí en el Mario Kart y te doy 2000 estrellas. Y me mandaba 10, güey. Me mandaba 10 nomás. Y yo no era el que ofrecía las estrellas, ¿verdad? Era él. Eduardo, ¿cómo estás? Onicollapse, ahorita le damos. Pero no está registrado en el Mario Kart Central. Deudor, acreedor. Deudor. Oye, oye. Ok. Oye, oye, casi me caigo. Al cabo que no te quería ver jugar Zelda. El Zelda sí lo estoy trayendo en Onicollapse. Solamente ese juego sí es exclusivo de Onicollapse. El Breath of the Wild, ¿verdad? Por ahorita. Igual y después ya lo voy a hacer para todos. Pero ahorita estoy trayéndolo muy seguido porque sí me gustaría acabarlo. No tardándome tantísimos días. Que los días pues sí me los tardo, ¿no? O sea, se me salió Lolita Yala. Pero no quisiera que se extendiera esto a más de 3 meses, por ejemplo. Y si lo traigo un domingo nada más, sí, el domingo, nada más los domingos, pues me voy a tardar eso. Juega más el 150, yo juego más el 150. Y bueno, tuvimos 91 reacciones. Speech Arjo nunca quiere contar por qué puso el comentario de no ser tóxico. No sé si hablas de lo del problema con Llaverito, con Cooper y con ellos. Sí que podría contar. Me machuqué otra vez, el otro día les dije. Lo podría contar si quieren. Me machuqué. Y pues nos vemos en el Onicollapse, ¿no? Nada más que me da cosa acabar el directo ahorita porque justamente están coqueteándose. ¿Cómo dijo que era? ¿Jacqueline? Con Carlos Lara. Pasa en ese contexto. Si los otros tipos que te dije también son muy buenos, ¿a poco ese muchachito es mejor que ellos? Me emociona eso. Carlos Lara es mejor que cualquiera que conozcas aquí de Facebook Gaming. Estoy segurísimo. ¿Te duele mucho? Pues no, porque no me machuqué tantísimo. Nada más fue así como el roce todavía. Porque no metí más la mano, ¿verdad? La cama sin pretexto. Sí se fue Sofi, ¿verdad? Y sí le dije yo el chisme. Y ustedes, gracias por la reacción. Pero sí, sí podemos contar eso. Jocelyn, perdón. Pensé que era Jacqueline. Tienes que irme acordando porque si no, o sea, sí me voy a ir confundiendo todavía mucho. Pero mientras más me recuerdes, más se me va a quedar grabado ya, ¿verdad? Pero deja de decir eso. Pero es la verdad. Ay, no, qué coraje. Pero sí te dije. Hasta Belén ya te contestó que sí te dije. Ya soy el 1 en la tabla. Vamos a ver. ¿Bob no dijo Puchi? ¿Cómo que Bob no dijo Puchi? Va a llorar ahorita esta Sofi. Sofi, salte. Tienes 10 segundos para salirte, Sofi. 10 segundos. Yo sé lo que te digo. Salte. Salte. Salte, Sofi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ya. Puchi. Pero deja de... Ay, no, qué cosa. Eres el mejor, quieres foto del ¿Quieres foto del pedestal? Sí, confirmo. Está allá atrás. Ya bajé de nuevo. Pero sigues apareciendo en esos. Y yo creo que tú sí te vas a quedar ahí, ¿verdad? El jueves, si Dios me lo permite, intentaré jugar aquí con ustedes. A ver si vienen los otros tipos también para jugar. A ver si viene el de Sonic. Pero no le gusta casi jugar a él en 150.
Entonces lo veo difícil, ¿verdad? ¿Me lleva la reverenda cola? Te la huelo, no es cierto, Belén está arriba de Luis. Qué rico Belén. Tonta no es. Entonces nos vemos ahorita en el Only Collapse. Para los que no saben, ¿verdad? Les aviso que el Only Collapse son streams solamente para colaboradores, solo los que pagan su suscripción, que son 48 pesos al mes o 2 dólares y medio. Con eso ya pueden entrar ustedes al Only Collapse. A ver. Y ahí pues salen más que nada chismecitos, ¿verdad? Chismecitos de streamers. Salen chismes y ahí estamos jugando juegos que habitualmente no voy a traer a stream normal, ¿verdad? Entonces, voy por el cafecito, dale pues. Igual yo voy por agua, yo creo. Estoy abajo de Carl, amorcito. Amorcito, corazón, yo tengo tentación de un beso. ¿Para cuándo? Ahorita, en unos 15 minutos. ¿Pero afecta a la tabla? Sí, pero no tanto. O sea, porque los colaboradores pueden estar comentando y en la tabla pues siguen sumando puntos, ¿verdad? Que por ejemplo ahorita vamos a estar pues una hora, hora y media. Entonces pone que 90 puntos suban, ¿no? Entonces sí pueden aprovechar eso. Por ejemplo, Lupita Escolap, Areli también, Abril, pues ahí está, Carl, luego tú que estás aquí, ¿no? Collab, 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 no collab. Sí, 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 no, no, sí, no, sí. Entonces hay varios, de hecho en el top 20 de la tabla, se aparecen varios collabs, ¿verdad? Varios collabs. Y tienen pues ese beneficio. Debo ser el uno en la tabla. Pero por ejemplo, Sofi, que quiere ser el uno, pues van a venir también los otros que están ahí. Ahorita les conviene a los que no están. O sea, les conviene para rebasarte a ti, José. A Osiel. Mira, ya pasó Nancy. A Daniel, Arix y Danaí son los que podrían bajar. Pero, en tu caso, pues le llevas bastantes puntos a Ortuño, por ejemplo. Entonces, a lo mejor bajas del quinto al sexto. No creo que bajes más. Juana, ¿cómo estás? Bienvenida. Nos vemos mañana, Aro. Nos vemos, Ale. Que estés muy bien. Varias colas. Pero ninguna. Yo sí soy cola, sí, sí eres. Aprovecho el bug de la amistad. ¿Debe estar prendido algún bot o algo para modificar? Sí, debe de estar prendido el bot. Si yo estoy fuera de stream, no me permite esto prender el bot. Entonces no se pueden sumar puntos. Y pues bueno. Esta es la mejor cola que hay. Estábamos hablando de colas, ¿no? Ah, no, de collapse, perdón. Bueno. Un besote. Me está provocando, Joel. No vi qué pasó. Pero bueno, un besote. Ay, me voy a ir a comprar una Maruchan. Me voy a ir a comprar una Maruchan. A ver, vamos a ver. A mí también otro que es muy bueno y creo que es tu hermano o algo así. Es uno que empieza su página como... Bacaretti, Bacaretti. Bacaretti es bueno. También está en ese mismo clan. Está Alonzuelo, que es muy su amigo. Y Luchito, que también es muy su amigo. Pero Luchito creo que sí me quiere también mucho a mí. Bueno, el Alonzuelo también, pero el Luchito sí, sí pasa más por acá. Él sí juega aquí conmigo y todo. ¿Y es collab? No, Luchito también es collab, según yo. Sofi, tranquila. ¿Ah? ¿Tu hermano? ¿Pero qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué cosa? A Bacaretti yo sí lo quiero. Eso sí cabe aclarar. A Bacaretti yo sí lo quiero. Pero bueno, descansen pues. Nos vemos, José. Vamos a ver si no está ahí tu hermana Belén. De la ruta. Ah, están en el mosaico todos esos güeyes. Sí llego, sí llego, sí llego. Ay, no. Ay, ok, sí. Épico, nice. Hey Luisa, muchas gracias por tu follow. ¿Por aquí un nivel tradicional? Todo excelente, me da gusto, Daniel, que gusto venir por acá. Yo estoy muy bien, estamos aquí en un como. Ahí estaba el Giz. Es de diversión porque yo no soy bueno. Luisa, muchas gracias por tu follow a la página. Te mando Diego. Muchas gracias desde Tlaxcala, México, la tierra que no existe. No veo, no veo que haya intrusos. Entonces, podría ser, ¿verdad?
Es que todos están en pinche. No, ¿saben qué? A la vértebra. Todos están en el mosaico y la neta es que todos saben que me cagan los mosaicos. Entonces, no. No. Yo aquí también está en mosaico. Se está transmitiendo totalmente el mosaico. Entonces, mira, a ver, voy a abrirlo. Ya escuché dos risas. Bueno, voy con vacas para arrastrarme con su perdón. ¿Quién va ganando? Yo. Bueno, Eduardo. Por lo pronto. No, pero Soda, ¿no? ¿O qué? No. Ah, asumo que ya va a regresar la intrusa, entonces no. Entonces no. No me gustan esas madres. Mira, te mando mejor con Cora. Un besote. Chao. Bye. Tú y yo hay que juntar 30 puntos, ¿no? O el sonido al volumen del juego. No, bro. Todo sale volando. Ve, la neta, el Chris está haciendo toda la chamba, ve. Yo nada más he hecho como 7 puntos, ve. No menos, me he hecho como.